presidenta del DIF de Valle de Chalco. Sí, nos podría comentar un poquito acerca del evento que se realizó el día de hoy. ¿Cuántos fueron las sillas que se entregaron, bastones que se les entregaron a los abuelitos? Bueno, el día de hoy se realizó un evento de entrega de apoyos funcionales a los adultos mayores que correspondió a entregar 60 sillas de ruedas, 9 bastones, 9 andaderas y bastones también. En total fueron 101 apoyos los que se entregaron. Sí, ¿estarán realizando otra entrega en los próximos días? Nosotros esperamos que sí. Este apoyo que se da el día de hoy se da en colaboración con el DIF del Estado de México. Nosotros hicimos una petición, como lo mencioné ya en el evento, realizamos nuestra petición, entregamos nuestros expedientes y siempre tuvimos la constancia de estarlo solicitando constantemente para que sí se nos bajara el apoyo. Como lo mencioné, somos dos municipios nada más beneficiados en el Estado de México, en la zona oriente, que es Chalco y Valle de Chalco. Nosotros estamos muy contentos de haber pues obtenido este apoyo, que sí fue en una cantidad considerable. Sí, a las personas o a los abuelitos principalmente que quieran adquirir algún apoyo, ¿tendrían que venir aquí a solicitarlo o cómo sería el trámite? Sí, el trámite es siempre, hay que venir aquí al DIF, entregar su solicitud con un soporte médico y con eso nosotros lo gestionamos. Ya sea que lo gestionemos por parte del gobierno del estado, nosotros lo gestionamos también con empresas particulares o nosotros también hacemos rifas. Apenas hace 2 semanas hicimos una kermés para recaudar fondos y esos fondos sean adecuados y nos funcionen para adquirir todos los apoyos. Realmente nosotros solicitudes tenemos infinidad diarias, ¿no? Entonces lo que queremos es bajar los apoyos de donde nosotros podamos, estar trabajando constantemente, pidiendo, solicitando y haciendo algunas labores de voluntariado para que nosotros podamos adquirir estos aparatos y entregárselos a las personas. Sí, bueno, finalmente algo que guste agregar. No, pues que el DIF Valle de Chalco los espera con los brazos abiertos y gustan venir a dejar esa petición y otras, algunas más. Gracias, hasta luego. Gracias.